Análisis de esta última noche de festival con la presentación del dúo mexicano Jesse y Joey. Sus canciones han sonado bastante fuerte en las radios nacionales y por lo mismo el público los premió de principio a fin. Yo creo que lo que pasó con Jesse y Joey también fue el premio al trabajo de muchos años. Ellos empezaron viniendo a recintos muy pequeñitos, Teatro Oriente, de ahí sumar otro Oriente, pasar al Caupolicán y así sucesivamente a lo largo de 5 años, metiendo canciones de 3 discos. Otros grupos han llegado muchísimo antes, qué sé yo, Camila vino con un disco. Jesse y Joey vino ya con muchas canciones, así que prácticamente la mayoría de los que pagaron su entrada hoy aquí en la Quinta Vergara vinieron a verlos a ellos y disfrutaron del pop colorido, amable, floral que tienen estos hermanos mexicanos y, bueno, se llevaron todos los premios. Y continuamos con el humor de Paya Hope, este dúo que pasó la prueba de fuego gracias a una técnica, la mezcla del humor con las canciones, estas que nacieron en las micros, un humor sin censura, por supuesto, propio de la calle. Como hablábamos con otros humoristas, el festival ofrece criterios objetivos para medir el éxito, que son los trofeos, y si fuera esa la consideración que hay que hacer, Paya Hope tuvo 100% de efectividad. Ahora, si uno entra a criterios ya más subjetivos, más personales, uno puede estar de acuerdo o no con los límites que esta dupla de humoristas que nacieron en las micros atraviesan, pero llegaron al público con 100% de efectividad, como decíamos, no fueron gaviotas entregadas, qué sé yo, por cierta empatía, cierta pena, sino que porque de verdad lo suyo logró hacer reír a la Quinta Vergara. Y seguimos con el show express del español Melendi, tuvo bastante discurso más que canciones y para mi gusto un clon de Ricardo Arjona. Ustedes en su casa juzgarán si mi opinión es válida o incorrecta. Yo creo que tiene muchísimo de Ricardo Arjona, yo creo que nos recuerda innegablemente a Arjona y tiene también algunos toques sabinescos que le da su origen español, obviamente. Él partió un poco más en la rumba en sus orígenes, pero ahora está totalmente metido en la escena romántica y esto nos hace llegar a esas comparaciones. Ahora sí, al lado de Arjona la poesía de Melendi es para el Cervantes, encuentro yo. Así es. Bueno, ya avanzada la noche fue el turno de Tommy Torres, este puertorriqueño que, recordémosle a la gente, ha compuesto varias canciones para artistas famosos de la talla de Ricky Martin o Alejandro Sanz, un show bastante completo, bastante romántico también en esta noche que, hay que decirlo, fue muy romántica y muy juvenil. Y casi pagó los platos rotos Tommy Torres de la celeridad con que funcionó el festival esta noche, en que estaba, era la noche con más nombres y la noche que amenazaba con ser la más larga, pero finalmente no lo fue gracias a los apuros que, por ejemplo, hubo con el caso de Melendi y lo que generó mucho enojo en la audiencia. Esto casi le cuesta un disgusto a Tommy Torres, pero él lo sacó adelante con lo que el público más quiere esta noche, que es romanticismo. Bueno, y para finalizar el análisis de esta noche fue el turno de los reggaetoneros Alexis y Fido. Ya es costumbre acá en el festival este cierre al ritmo de la música del reggaetón que no ha faltado en varios festivales anteriores, algo que funciona evidentemente. Y cuando el reggaetón viene de la mano de singles, cuando el reggaetón viene de la mano de muchos éxitos que se han puesto a lo largo de estos últimos 8 años, en verdad que la Quinta Vergara no falla y esta no fue la excepción. Al igual que hicieron anteriormente Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Alexis y Fío hicieron un cierre con fiesta, con quinta totalmente repleta. Y si hay que analizar en algo lo de ellos, hay que decir que es este reggaetón un poco más duro, un poco más espacial, más similar a lo que hacen Wisin y Yandel. No son de estos reggaetoneros que les gusta meter un merengue por ahí o un ritmo tropical por allá. Lo de ellos es al hueso y funciona.
Bueno, nosotros les agradecemos la sintonía y haberse informado a través de las pantallas de MOL TV y por supuesto también a través de MOL.com.